hoy vengo a compartirles un poco sobre mi experiencia. Yo trabajo con agricultores campesinos, pero también trabajo como científica en lo que llamamos muchísimas veces proyectos agrícolas, con desarrollo de proyectos agrícolas. Normalmente en mi campo, hablando como investigadora, hablamos como de este conocimiento de las tecnologías que se generan en centros de investigación y no valoramos tanto el rol del conocimiento tradicional de las semillas nativas del maíz en este caso, que es también solo una tecnología, ¿no? Porque al final nos permiten producir alimentos, alimentarnos, pero son mejoradas por el agricultor también por muchos años y son pasadas de una generación a otra. Entonces lo que presento es en realidad cómo podemos combinar aquello que llamamos conocimiento tradicional y aquello que llamamos conocimiento moderno. Al final los pongo de alguna manera a la misma altura, podría decir, porque creo que podemos tener sistemas más eficientes si combinamos ambos. Es un poco lo que les presento. Yo diría que sí, pero también lo que tenemos que reconocer es que las realidades son diversas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de maíz nativo siempre pongo el ejemplo de mi abuela. Mi abuela era guía espiritual y para su trabajo como guía espiritual utilizaba el maíz nativo. En ese contexto, el maíz nativo termina siendo algo muy importante y determinante porque está ligado a la cultura y a tu identidad, no solamente es alimento. Si hablamos de que tú eres un agricultor que produce con fines comerciales, no significa que el maíz nativo no sea una alternativa, pero quizá produces otro tipo de maíz porque el mercado te está pidiendo, te está demandando otra cosa. Entonces, en ese contexto, podrías producir maíz de otra variedad diferente. Entonces, sí podría decir que los podría comer son importantes al mismo nivel, pero también hay que contextualizar desde quién y para qué. Sí, un poco del por qué termino yo enfatizando más en el conocimiento tradicional es que yo creo que en la tradición en la que me he desarrollado como investigadora, normalmente valoramos muy poco estas dimensiones sociales, estas dimensiones intangibles que digo yo, ¿no? Pasan muchas comunidades, y decía, no solamente hablar de maíz o de nuestros, lo que decimos patrimonio cultural, no solamente es un elemento material, ¿no? Es tu identidad, tu cosmovisión, has cultivado ahí una relación diferente, que también es importante, pero ¿cómo la mires? Si hablamos dentro de esta lógica orientada a mercados, no le puedes poner un precio, que es algo intangible, y es un poco lo que trato también de resaltar con el trabajo que hago. Mira, estamos viviendo en un mundo de muchos retos. El ejemplo que más me gusta presentar es el de unos agricultores que cultivan maíz nativo, lo que llamamos maíz nativo, y lo combinan con riego. ¿Por qué? Porque el temporal ha cambiado. Entonces, sí, sus semillas están adaptadas a sus suelos, son más tolerantes a la sequía en algunos contextos, pero si tú eres una persona que tiene que irse a trabajar, si es migrante, que es el caso que les presento el día de hoy, tienes que poder adaptar esto, dejar tus campos cultivados, que si dependes del temporal, pues no te tendrías que ir hasta que empiecen las lluvias. En cambio, si tienes riego, puedes acudir al riego, dejar tus cultivos sembrados e irte, ¿no? Y tu esposa se puede encargar ya de tu parcela, por ejemplo. Entonces, creo que sí hay como varias formas de poder combinarlo. Nuevamente, creo que es importante considerar bajo qué lógica el contexto,